Nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con colaboración de la Cruz Roja, presentará un concierto. Yo soy Norma Rodríguez y me encuentro con mi compañera Araceli Iglesias. Bienvenidos a todos. El día de hoy, el programa interactivo, así como con Horizontes Culturales, nos unimos para que tengan totalmente en exclusiva este gran concierto que, bueno, fue por una noble causa. Así es, Araceli. Y como siempre, la Universidad Autónoma se preocupa por lo que le pasa al Estado. Bueno, las recientes catástrofes naturales que tuvimos debido a los huracanes, bueno, dejaron devastadas a zonas como la Huasteca, y es por eso que la Universidad Autónoma junto con la Cruz Roja hicieron alianza en este concierto de Música por la Esperanza, que fue de una manera increíble cómo ellos pueden entrar aquí. Claro que sí, mira, podemos ver que hay mucho movimiento de este lado, donde la gente está sumando esfuerzos para poder traer los víveres que necesitan para poder ayudar a los damnificados, Araceli. Así es, porque todas las personas que van a entrar a este gran concierto fueron porque vinieron a donar, vinieron a ayudar y, bueno, apoyar a todos los que les están pasando por un mal momento, ¿no? Mira, Araceli, también podemos mencionar que en este concierto va a haber invitados especiales, va a estar la Sinfonieta Universitaria, el director huésped Alfredo Ibarra, Capela Universitaria, entre otros. Y pues ya te hago comentarios que la música siempre tiene que ver como que unamos esfuerzos, Araceli. Claro que sí. ¿Y qué te parece que nos despedimos de esta entrada para irnos al concierto y platicarles todo cómo estuvo desde adentro? Imagínate, programa interactivo y Horizontes Culturales transmitiendo para ti este concierto de Música por la Esperanza, donde la universidad se une con la Cruz Roja, con muchos productos que vinieron a canjear para poder estar aquí. Así que gracias a todo el apoyo de la comunidad universitaria, de todos los potosinos, de hacer estos conciertos altruistas posibles. Así es, Araceli. Bueno, vamos a mandar cámaras y micrófonos dentro del auditorio porque dará inicio este gran concierto, Música por la Esperanza. Bienvenidos al concierto Música por la Esperanza. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis Potosí agradece enormemente al público que nos acompaña esta noche, sumándose a los esfuerzos de nuestra comunidad. Agradecemos también al Comité de Damas Voluntarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Damas Voluntarias de la Cruz Roja Delegación San Luis Potosí por la energía y el trabajo realizada en esta noble causa. Asimismo, felicitamos a todos los músicos que integraron esta gran orquesta, conformada por la Sinfonieta Universitaria, integrantes de la Orquesta Juvenil Julián Carrillo, Capela Universitaria y Coro Institucional del COVACH, Coro de los Niños Cantores de San Luis Potosí, integrantes de la Rondalla de Psicología y solistas invitados como José Manuel González, Liliana del Conde, Fernando Álvarez del Castillo, nuestro Chino González, Víctor Álvarez Baena, Diana Torres, Mónica Campos, Fabiola Bettina, Jorge Huerta, Víctor Rasgado y Omar Sánchez. Todos ellos dirigidos por el maestro Alfredo Ibarra.
del Centro Cultural Universitario Bicentenario, en donde se está llevando a cabo el concierto Música por la Esperanza. Pero en este momento me encuentro con Gladys Farías de Villar. Ella es presidenta de la Asociación de Damas Voluntarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Gladys? Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas en esta noble causa y coméntanos quiénes son parte de esta asociación. Bueno, mira, principalmente el voluntariado está formado por las esposas de los directores y funcionarios de la universidad. Esta noble causa surgió a raíz de, bueno, de los hechos que han sucedido ahora de las desgracias, y nos unimos con las voluntarias de la Cruz Roja para poder hacer este concierto. Suman este esfuerzo ustedes con la Cruz Roja y también es parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gladys, cuéntame, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente ante este llamado para ayudar a los damnificados? Bueno, mira, la respuesta ha sido bastante buena. De hecho, empezamos a juntar los víveres a partir de antier apenas. Uh-huh. Y todavía hasta hoy la gente sigue llegando con pues como tú ves, con sus despensas. Así es, vemos el movimiento que hay, sí, aquí. Sí, exactamente. Y aquí nosotros lo que hicimos fue que junto con las damas voluntarias de la Cruz Roja y las de la universidad, somos las que estamos seleccionando y armando las despensas para ya de aquí salgan directamente a los lugares que se van a entregar. Unieron esfuerzos entre la Cruz Roja y las damas voluntarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eso está muy bien para ayudar a los damnificados. ¿Y cómo viste tú? Digo, me dices la respuesta de la gente, pero qué bueno que ustedes se unen a este tipo de causas. Pues mira, la verdad, con mucho entusiasmo, las señoras respondieron con muchas ganas y aquí estamos desde temprano recibiendo toda la ayuda y ordenando, pues como te digo, las cajas, haciendo las despensas. Se están entregando despensas de alimentos y aparte se entregan de higiene personal y de limpieza para las casas, jabón, pinol, todo lo que necesitan. Algo clasificado que les, claro, dan, ¿verdad? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Gladys, y ser parte de esta noble causa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos invitando a todo el público a que venga a este concierto. Muchas, bueno, gracias. Bueno, continuamos más desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Amigos, nuevamente estamos aquí en el programa y en esta ocasión tenemos la presencia de Víctor Álvarez. Él es el director de la Capela Universitaria. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues queremos saber tu opinión acerca de todo este evento que está organizando la Autónoma en coordinación con ustedes en beneficio de los damnificados de la zona huasteca, por supuesto. Bueno, siempre poder ayudar haciendo lo que a nosotros nos gusta y a lo que nos dedicamos es muy gratificante. La música siempre ha sido un lenguaje que puede ir más allá de las palabras y además de la ayuda que esperamos se consiga de manera física, también queremos hacer esta alegoría. En este concierto que va de menos a más, primero vamos a cantar algunas cosas que son sobre el tema de los problemas, de la desesperanza, de los infortunios, pero vamos a ir subiendo de tono hacia una esperanza, hacia una alegría, que es finalmente lo que queremos transmitir al público y a todas aquellas personas que se vieron afectadas por estos fenómenos climatológicos. Me ganaste la pregunta que te iba a hacer porque ya me la respondiste, pero aún así voy a cambiar un poquito la dirección de la misma. Yo quisiera entonces saber cuál es tu perspectiva acerca de todos estos acontecimientos que han sucedido lamentablemente en esa zona. Bueno, como dice la primera pieza que vamos a interpretar, la fortuna es veleidosa, ¿no? Y además sí nos enseña a la naturaleza un poco de humildad a los hombres, porque pues por más que queramos prevenir, siempre llega aquella fortuna de que pues no, o sea, no somos dueños, no tenemos el control sobre los sucesos de la naturaleza. En esa parte, bueno, pues es muy desafortunado que haya pérdidas materiales, humanas, pero también nos da oportunidad para que se muestre esa solidaridad, para que se muestre ese inquebrantable espíritu del ser humano, tanto para salir adelante como para tender la mano. Fondo rimpore.
Queremos que les platique a todos los que nos están viendo la importancia, ¿no?, de que se una la Universidad Autónoma con la Cruz Roja para estos eventos altruistas. Bueno, pues es un logro grandísimo la colaboración principalmente de todo el voluntariado de la universidad junto con Cruz Roja. Bueno, ahí tienen los resultados. Sí, este es un evento que no es para nosotros, es para los damnificados de la Huasteca y de las personas más necesitadas. Gracias por su cooperación, gracias por acompañarnos, gracias por este espacio tan maravilloso que nos dan, gracias por su apoyo a las damas de la universidad, muchísimas gracias también. Y bueno, pues, ¿qué más puedo yo decir que darle las gracias a todos, todas las miles de manos que están atrás de todo este evento? Una cosa, si se perdieron este concierto y quieren ayudar, ¿pueden ir directamente a las instalaciones de la Cruz Roja? Cruz Roja está abierto en Acopio 24 horas al día, 365 días del año. Todo lo que ustedes quieran cooperar, que sea en alimentos, en despensa, en cosas de limpieza. No recibimos ropa porque es muy difícil el manejo de la ropa, ni medicamentos, ni agua. Pero todo lo demás, que sea comida, precederos, estamos con las manos abiertas para recibirlo en Cruz Roja a cualquier momento. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Thank you.
Víctor, como director de la Capela Universitaria, ¿cuál es en este momento pues la situación actual de la misma que diriges, ¿no? ¿En qué momento se encuentra la capela ahora, hoy en día? La Capela Universitaria se fundó hace 2 años y, bueno, por las características de la membresía, tenemos un poquito de movilidad, es decir, yo más o menos cada 6 meses tengo cuadros diferentes, aunque tengo una base más o menos sólida de... que será de unos 15, 16 muchachos. Normalmente hay una rotación y siempre tengo gente nueva. Eso por un lado es afortunado. Entonces, yo en este momento le planteé a la Capela Universitaria para tener un incentivo para que los muchachos le echen más ganas, para que se mantengan los cuadros. Y tenemos un proyecto en puerta que ojalá logremos concretar, que es el de participar el año que viene en un festival internacional de coros, que contiene también un concurso, el concurso Schubert. Entonces, ahorita estamos en una etapa en la cual estamos empezando a consolidar el coro en la cuestión técnica, en la cuestión artística, y con el pretexto del festival y del concurso, tenemos todo un año por delante de trabajo duro para llegar en condiciones de competencia internacional y para también afrontar el reto financiero, que a final de cuentas es importante también. Víctor, aprovechando ya a lo mejor como última cuestión de esta entrevista, yo quisiera que aprovecháramos, como tú como maestro, a lo mejor yo como trabajador de la universidad, pero para que invitáramos a los chavos que a lo mejor están interesados en formar parte de la capela, que a lo mejor nos están viendo en este momento, ¿a dónde pueden acudir, con quién se dirigen, o a lo mejor no sé si tengas páginas en internet, sitios web o redes sociales, ¿a dónde pueden dirigirse todas estas personas? Sí, tenemos una página en Facebook que se llama Capela Universitaria Potosina, ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Hay una página y hay un grupo donde normalmente damos ese tipo de informaciones en la página, porque el grupo es para coordinación interna, y también pueden ir directamente al Departamento de Arte y Cultura, que está en Arista 475. Nuestros ensayos generales son los viernes de 6:30 a 8:30 y los sábados de 1 a 3, y en ese momento es el momento adecuado para acercarse a nosotros. No importa que no tengan una experiencia como cantantes, simplemente con el gusto, nosotros ahí tenemos la oportunidad de que se van formando como cantantes todas aquellas personas que estén interesadas, y acercándose directamente es la mejor manera. Víctor, a nombre de Televisión Universitaria te agradecemos infinitamente que nos hayas brindado esta entrevista. Sabemos que en este momento estás muy ocupado y estamos a punto casi de empezar el concierto, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo y ojalá que todo les salga bien en este concierto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros continuamos aquí en el programa. No se despeguen. Vámonos. Seguimos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en donde se va a llevar a cabo este gran concierto Música por la Esperanza. Y como podemos ver, me encuentro acompañada del señor Juan Brígido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, contento. ¿Qué le parece que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto de la Cruz Roja, dé estos grandes conciertos? Me parece muy encomiable, muy humano y muy maravilloso que se preocupen por nuestros hermanos que están padeciendo. ¿Y por qué es importante ayudar o que invitemos a la gente que siga ayudando y que lleve sus donativos a la Cruz Roja? Porque México somos uno y tenemos que vernos como hermanos. Ahora estamos dando una ayuda, quizás mañana la necesitemos. Entonces lo que estamos haciendo es sembrar y quizás mañana vamos a cosechar. Muy buena analogía que tiene usted acerca de este gran concierto. Como lo dice su nombre, es un concierto por la esperanza, y eso es lo que no deben perder nuestros hermanos de la zona huasteca, la esperanza. Así es. Yo les felicito y espero que mucha gente siga viendo, oyendo y trayendo su granito de arena para que México seamos cada día un país mejor,
como dijo nuestro presidente Peña Nieto, que podamos llegar a ser uno de los mejores países del mundo. Así es, pues muchas gracias. Lo invito a que disfrute de este gran concierto Música por la Esperanza. Continuamos con más desde el Centro Universitario Bicentenario. Así, hablando solo de ti, devuélveme al fin la otra vez la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que alivio me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Se fue, dicha también. Quiero que vuelvas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Vida se acaba sin ti. A mi lado, regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que alguien te dio cuando te separaste de mí. De tus brazos regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que alivio me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Yeah.
Bueno, estamos a punto de iniciar este concierto y algo muy padre es que la comunidad universitaria se une. Y aquí tenemos a un joven y quiero que me platiques, ¿por qué viniste a este concierto? Bueno, es que me gusta mucho la música clásica y y pues la caridad también es muy importante, ¿no? Nos estaban pidiendo objetos de despensa, que papel de baño y así, entonces está muy padre poder apoyar y venir a entretenernos un rato, ¿no? ¿Qué le dices a esos jóvenes que en primera no les gusta la música clásica como la que vamos a tener ahorita y que no dijeron, ay, era para ayudar, ay, qué flojera? Bueno, pues es que, digo, para todo hay gente, ¿no? Y pues yo creo que la música es algo que nos une a todo mundo y que nos puede hacer, nos puede hacer sacarnos de nuestra zona de confort, como decir, ay, ya, o sea, estoy escuchando música y mi más padre. Y pues a todos ellos que dicen que no, que la caridad, qué flojera, pues es que no saben pues lo que es estar abajo. Entonces pues yo creo que es importante aprender eso. Qué bueno que vienes a ayudar y esperemos que disfrutes el concierto. Muchísimas gracias. Gracias, seguimos con más. Me encuentro todavía aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en el área de los camerinos, ahora con una gran personalidad. Él es Fernando del Castillo, alias El Chino González. Alias no, más bien ese es mi segundo nombre, ya casi, porque El Chino, bueno, ya ustedes no darán por qué me dicen El Chino González. No identificamos por qué sea, la verdad, pero bueno, pasemos a un tema un poquito más relevante, que es acorde con la ocasión. Don Fernando, el día de hoy estamos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con motivo de recaudar víveres, de recaudar un poco de fondos para la situación lamentable que pues nuestros hermanos de la Huasteca están viviendo. Fondos de cosas, de latas y de todo ese tipo de cosas, para poder solidarizarnos con tantas personas que están en una desgracia fatal. A mí en mi cuarto me cayeron unas goteras y yo ya no llevaba qué hacer. Ahora imagínense ellos que están totalmente inundados. Es ahí donde uno toma conciencia de las cosas, claro. ¿No? Claro. No, perdón. No, que esto es una buena oportunidad para cooperar con nuestra gente, ¿no? Perfecto, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve la participación que hace en esta ocasión la universidad al hacer un evento como este, un concierto, sobre todo transmitiendo un mensaje de esperanza incluso para todas aquellas personas que incluso lo llegaron a perder todo? Claro, pues me parece muy buena idea de la universidad esta acción que toma para solidarizarse con nuestros hermanos, como dices, y poder colaborar con lo que uno pueda colaborar. En mi caso, y en el caso de todos nosotros, pues es la música, ¿no? La orquesta de la universidad, los coros de Adriana, que ya la entrevistaron, los coros, yo llegué cuando la estaban entrevistando, los coros de Víctor y solistas, muchachos que también cooperan de muy buena manera para este fin. En este concierto, ¿cuál va a ser su participación? Es decir, ¿usted en qué consiste? ¿En usted qué va a participar? Yo voy a participar en dos canciones porque como hay muchas personas, entonces esto es un trabajo en equipo. Entonces yo voy a participar en dos canciones. Una de ellas es La Canto con Liliana, que es una canción de Bocelli. Y la última, We Are the World, We Are the Children, que es la última. Y ahí participamos todos también, entonces participamos no con canciones completas, yo en mi caso, pero sí con pequeños coros, con pequeños textos, con pequeñas partes de la canción. Y hay otros muchachos jóvenes que sí van a participar con canciones completas, lo cual me parece muy bien porque así ellos participan y cantan también para todo el público. Un flujo de participantes en esta ocasión. Un flujo de participantes y qué bueno que estamos todos unidos para el fin. Pues don Fernando, muchísimas gracias, yo le agradezco la entrevista aquí en los camerinos, en sus oficinas, ¿verdad? Que son de usted, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues gracias a todos, porque a la universidad que toma esta iniciativa, a los que pertenecemos de alguna manera a la universidad, al director, que es muy bueno y es idea de él de hacer este programa, de Alfredo Ibarra, se llama, y la idea es de él, ahí va pasando, por cierto. Bueno, ya les platicará él.
Perfecto, pues don Fernando, muchísimas gracias, que tenga mucha suerte en el concierto. Le agradecemos mucho y pues no sé si tenga algún mensaje final para todas las personas que nos están viendo. El mensaje es el mismo, ¿no? Hay que ayudarnos todos entre todos. Perfecto, ahí lo tienen, el Chino González. Fernando, muchísimas gracias. Nosotros continuamos en el programa, no se despeguen. Vámonos. Hasta luego. Seguimos aquí en el programa y en esta ocasión estamos con Adriana Castañón, una compañera más de la Universidad Autónoma. Ella es la directora de los Niños Cantores de San Luis Potosí, así es como me comentabas, Adriana. Ahorita van a tener una participación ustedes también dentro del evento y quisiera que me platicaras todo sobre esto. Ok, pues es algo para nosotros muy importante participar con la Universidad de San Luis Potosí. Los Niños Cantores de San Luis, hemos participado ya en varios eventos con ustedes y pues esta no es la
no es la excepción y nos da mucho gusto estar con el maestro Alfredo como director de la orquesta Huésped. Y pues la participación de los niños, vamos a cantar Imagina de John Lennon y We Are the World. Maestra, ¿cuál es la relevancia de que los niños participen en un evento de esta índole, en donde sabemos que todo lo recaudado, es decir, va a ser destinado a los damnificados de nuestra zona huasteca que se vieron afectados? ¿Cuál es la relevancia que aquí los niños toman en el evento, pues? Claro, es muy importante esta participación, involucrar a todos los adultos, niños, padres de familia. En el momento que nosotros aceptamos la invitación para participar en este evento, los niños se vieron muy motivados por traer los alimentos no perecederos para nuestros amigos, hermanos de la Huasteca, y pues aquí estamos apoyando, no nos queda de otra, vamos a apoyar. ¿Cuál es el mensaje entonces que ustedes emiten a toda la sociedad potosina? Pues que nos unamos siempre para todas estas causas, los potosinos sobre todo, tenemos mucho que dar, solamente, y a partir de la música, pues nosotros les entregamos nuestro talento. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por la entrevista, le deseamos muchísima suerte en el evento, ojalá que se diviertan y nosotros también pasemos un muy buen rato. Muchísimas gracias también por participar en este evento con la universidad y la dejamos para que vayan a prepararse ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Gracias, que estés muy bien, gracias. Nosotros continuamos en el programa, no se despeguen, vámonos. No.
Seguimos con más de este concierto, Música por la Esperanza, y me encuentro con una persona más que se ha unido a esta gran causa. Me encuentro con la doctora Laura González. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. ¿Qué le parece que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con la Cruz Roja, haga este tipo de eventos o estos conciertos? Pues muy bien, ojalá que todos pudiéramos cooperar con nuestro granito de arena para lo que pudiéramos, para que toda esta gente que está necesitada. Pues muchas gracias por haber venido a disfrutar de este concierto y también que invita a la gente que una más esfuerzos para esta noble causa. Claro, muchas gracias, ojalá que todos lo hagan. Continuamos con este concierto, Música por la Esperanza, desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Amigos, seguimos aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, posterior al concierto que acaba de dirigir el maestro Ibarra. Maestro, por favor, díganos, ¿cuál es la importancia de este evento? ¿Cuál es la mayor relevancia que obtiene al dirigir a estos músicos? Yo me siento muy orgulloso de que la universidad me haya permitido darle causa a la música y a través de ella dar una gota de ayuda a quienes lo necesitan en este momento, y pues permitirnos expresarnos como artistas, como músicos, y que la gente lo perciba. Así que pues muy agradecido y muy orgulloso. Maestro, una lamentable situación la que vivieron nuestros hermanos de la Huasteca. En este momento hay que sumarse, y usted lo ha hecho con la música. Eso es, y entonces con eso en mente es que quisimos sumarnos a contribuir y granito en granito ir apilando la ayuda a quienes lo necesitan ahora. Del maestro Ibarra, ¿cuál sería el mensaje, no nada más para los niños para que participaron, como bien lo vimos en el concierto, para los jóvenes que cantaron, para los incluso adultos que estaban tocando algún instrumento, sino para toda la comunidad afectada que recibió los daños de este desastre natural? Quisimos llamarle Música por la Esperanza precisamente porque cuando todo lo demás falta y nos sentimos realmente al desamparo, ese rayo de luz que habita en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, al que llamamos esperanza, nos sostiene en pie. Que no se dejen y que mantengan la fe. Un ejemplo que usted se ve mencionado en la hojita que nos dan al inicio del concierto, cuénteme un poco sobre Fanfarria. También compongo, la mitad de las obras que hoy oímos son arreglos míos. Entonces, pues dedicándose a la música, uno trata de hacer lo más que se puede. A veces el dirigir no me deja tanto tiempo para componer, pero ahí estamos. La música es algo que, como usted lo acaba de decir, da esperanza, y en estos momentos es lo esencial, en estos momentos de crisis. Sí, y no solo la esperanza, sino que la música nos permite viajar hacia nuestro interior y sentirnos humanos siempre. Maestro Ibarra, queremos felicitarlo a nombre de toda esta producción de Televisión Universitaria por el gran concierto que acaba de dirigir. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por haber participado con la universidad en este proyecto. Yo encantado, y nuevamente mi agradecimiento a la universidad. Gracias. Amigos, nosotros continuamos aquí en el programa, no se despeguen, vámonos. Y es así como llegamos al final de la transmisión de este gran concierto, Música por la Esperanza, en donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con la Cruz Roja, ayudaron a esta noble causa. Y también agradecer a todos los músicos que estuvieron aquí, como la Sinfonieta Universitaria, entre muchos otros que vinieron a ayudar, y a cada uno de los que vinieron de invitados y vinieron a ayudar con cualquier cosa. Si tú quieres seguir donando, puedes acercarte a la Cruz Roja, ya sabes, alimentos no perecederos, de higiene personal, limpieza en el hogar. En fin, muchísimas gracias a todos. Ya sabes, Horizontes Culturales y el programa interactivo, siempre cubriendo las actividades y eventos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy Araceli Iglesias, Norma Rodríguez, y nos despedimos desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Bye.